número con nuevamente los personajes de DC en homenaje a Legends. Primera etapa de Mariano Navarro. No, segunda, la primera fue la número uno. La primera, la número uno. Fue la primera etapa de Mariano Navarro haciendo un cover de una etapa clásica. De Byrne. De Byrne. Acostumbrado a que lo jodiéramos porque robaba Byrne. Ya habíamos tenido un cover de una etapa clásica con el número 4 de Tommy Murdock. Y como funcionó bien, cuando pensamos esta etapa dijimos que Navarrito haga un cover de una etapa de Byrne. Y quedó perfecto. Nuevamente problemas con el diseño, no terminamos de engancharlo, pero tiene grandes logros a nivel diseño, a nivel imprenta. Avechuchar FJP, fundamental. Este es un número más cuidado. Es un número de timba también, porque hicimos algo raro, que era darle casi todo el espacio de la revista a una sola nota, que era la del repaso de cómo se transformó el universo de DC después de Silver War, y muy poco material por afuera de eso. Estaba el suplemento X-Men, hay una entrevista al maestro Carlos Meglia, con el que teníamos la mejor onda, y por supuesto lo recordamos siempre porque más que ídolo era un amigo, pero casi todo el material está centrado en una sola temática, que es la de la renovación supuesta de DC a partir de Zero Hour con todas las series nuevas y demás. En Sabiendo Infinito les enseñaba una aventura en solitario de juego de rol de cazador. Una locura, pero estuvo buena. Y hay una historieta, como cazador se va a su propia revista, que los chicos tienen que estar entregando casi cada 3 semanas un número, y nos tratan de cubrir el agujero que deja Cazador con una historieta que habían hecho para otra revista que nunca sale, pero que era tremendamente zarpada. Teníamos que poner el cartelito avisando que no era para chicos, y de hecho le pegamos un cartelito negro censurándola porque había una poronga, ya se habían ido al... Era una sátira, una telenovela que en 1994 estaba muy de moda con Gustavo Bermúdez y Araceli González. Y bueno, lo de Jorge Lucas y sus muchachos hicieron una parodia recontraguarra que era imposible. La pusieron porque no había otra cosa. Bueno, el reportaje de Melia con muy lindos diseños. Una gran página de nuestro amigo Leonardo Manco para el cómic de Nunca Acabar, que empezaba a levantar, ¿eh? La gente se empezaba a enganchar. Y los que también se engancharon fueron las comiquerías. ¿No? Ya se dieron cuenta que comiqueando se vendía muy bien dentro del circuito de comiquerías. Entonces, medio como para estar presentes y estar en otros puntos de venta, las comiquerías empezaron a poner publicidad adentro. Nuevo correo, con dibujos de los lectores, de ustedes, Anarcomics, y nuevamente la publicidad de contratapa que va a la contratapa y no a la reiteración. ¿Qué dice? Que en el número 7 comiqueando te da vuelta. ¿Por qué? Y porque se inauguró la funesta etapa de las tapas flip. Dos tapas por número, una para adelante, otra para atrás. Las dos eran igual de protagonistas. La mitad de la revista salía por un lado, la mitad tenías que parar, dar la vuelta y empezar a leer del otro lado. Cuando se te terminaba el suplemento de X-Men, tenías que dar vuelta a la revista y empezarla a leer para otro lado. ¿Pero por qué? Porque sabíamos que una tapa de Vértigo no se bancaba en los kioscos. Nosotros sabíamos que teníamos dos públicos diferentes. El público quizá más casual, más televisivo de los kioscos, y el público más hardcore fan de las comiquerías, a las que sí querían ver cosas de Vértigo. Pero entonces la tiene, una de Vértigo y otra de X-Men, que era el dibujo animado de moda que estaba en la tele. Vértigo no podía ser la única tapa. Necesitábamos llegar al kiosco y a la comiquería, que en ese momento, como les contábamos antes, nos estaba apoyando. Entonces vino con dos tapas. La tapa de Dave McKean es un dibujo original, nunca antes visto, nunca antes publicado en ningún lado, que es un dibujo que le hizo Dave a Andrés durante un reportaje en una San Diego, que yo retoqué en las máquinas, en la computadora que usaba en Record, le completé con negros y la lunita roja. El resto es un dibujo McKean 100% puro, nunca antes visto en ningún otro lado. La tapa de X-Men la hizo nuestro amigo el Momia, siguiendo los lineamientos de Jim Lee, que era el estilo Image que pegaba en ese momento. Y como no la habíamos publicado, la de Flash en tapa, dijimos, bueno, hacenos una de X-Men, que sí, esta vez va a tapa. Y la nota del dibujo animado de X-Men tenía que ser una de las tapas. Y bueno, esta vez como historieta no había ninguna colaboración de Jorge Lucas y los muchachos del Cazador, así que el que cubrió el espacio fue nuestro querido amigo Dani Deo, a quien también recordamos siempre, con una historieta de Amorphi, donde se empieza a desarrollar ese bizarro personaje. Y bueno, la revista era flip, vos llegaste hasta la mitad y cuando se te termina el suplemento X-Men la tenés que dar vuelta y volver a empezar del otro lado para ver otras secciones, otras notas, otro material. Acá también está una extensa entrevista con el maestro Caloi, muy grosa, que no había en ese momento muchas entrevistas largas a Caloi. Y acá estamos 100% seguros que toma las riendas casi del diseño Lucas Varela. Lucas trabajaba para La Señal, que era el estudio de diseño, y le empiezan a dar a él la comiqueando porque le gustaban los cómics y entiende la narrativa, y se va a ver a lo largo de sus notas como
claramente cuáles son las notas que le tocaba diseñar a Lucas y cuáles no, porque Lucas le metía su toque y su magia. Acá ya el ensamble entre nosotros y el equipo de diseño era mucho mayor. Ya no hay esos mocos de los ceros, de los números 5, 4. Estamos como mucho más afianzados en el laburo en equipo con los chicos de diseño, y se nota bastante. Una mesa redonda, Anarch Comics, dar vuelta a la revista, X-Men, Amorphy, Cebamiento Infinito. Les queremos contar también algo de dónde se hacía la Comiqueando. Los que ven, los que se miraban chiquititos en la indicia de la revista, decía que se hacía en Forest 536. ¿Qué había ahí? Bueno, ¿qué había ahí? Eso era a la vuelta de Chacarita, nosotros le decíamos el laboratorio. El laboratorio era una especie de oficina, un departamentito, en donde nuestro viejo tenía unas máquinas que con gel de silicona fabricaba prótesis mamarias. ¿Sí? Entonces, cuando a una mujer le tenían que sacar un pecho por un tumor, para que no le quedara desigual, le compraba a las obras sociales, a los diferentes lugares donde las vendían, a las ortopedias, mamas de gel de silicona para ubicar externamente en el corpiño. Entonces, nosotros hacíamos la revista en un lugar que estaba lleno de tetas. Así es. Y bueno, ahí nos juntábamos a decidir los contenidos, a recibir a los colaboradores que venían con sus notas, a comer facturas, obviamente. Y bueno, íbamos acumulando también los números que teníamos a mano para hacer los mailings o para repartir entre los colaboradores y los amigos a los que venían a buscar sus ejemplares de Comiqueando a esa famosa oficina, redacción, laboratorio, multiuso, bulín alguna vez también, ¿por qué no? Pero bueno, seguimos contando más detalles de la interna, de la trastienda de Comiqueando en el próximo video. Hasta pronto. Felicitaciones por estos 25 años de Comiqueando. Y brindo por otros 25 años más difundiendo y divulgando la historieta. Hola gente de Comiqueando, soy Mauro Mantella y quería mandarles un saludo de corazón por estos 25 años de semejante laburazo que vienen haciendo por el cómic en general y sobre todo el nacional. Amigos de Comiqueando, los quiero mucho, a vos Andrés, a vos Diego. Y además es algo muy importante la Comiqueando para mí porque fue la primera publicación que yo tuve. Y la primera historieta que yo hice salió en la Comiqueando gracias a vos Andrés. Así que los quiero mucho y les mando un fuerte abrazo.